La señora Alemán no quiso que nadie tocara la casa. Por eso se quedó así. Es el último cumpleaños de Bulut. Se ven tan felices. ¿Cuánto lo siento? Zeynep quería hacerle una gran fiesta en una granja. Pero mi hermano se opuso. Dijo que Bulut prefería algo sencillo y que solo quería estar con sus amigos. Al final, Ferit quiso llevarnos a todos de vacaciones. Solo fue la familia, pero no nos hizo falta nadie. Fuimos felices. Esto es lo único que quedó de ese viaje. No solo las fotografías, Denis. Están los recuerdos. Bulut es muy afortunado. Tiene un tío como tú, que le contará todas esas anécdotas. Y nunca olvidará a sus padres. Te agradezco mucho, Nazli. Sin ti no hubiera podido venir a esta casa. Tienes que ser muy fuerte. Todos te necesitan ahora. Especialmente Bulut. Bueno, tengo que irme. Mi teléfono se descargó y las chicas pueden preocuparse. Usa el mío. No, debo irme a casa. Gracias. Olvidaba la lámpara. Ay, es increíble en esta ciudad tan grande encontrarme con Alya en el mismo restaurante. Solo me sucede a mí. ¿De qué te quejas? Yo tuve que quedarme todo el día en casa aburrida mientras ustedes salían a divertirse. Siento que un día mi corazón se detendrá de los nervios. No te interesa nada de lo que digo, ¿verdad? Ay, Fatos, nos hemos interesado en tus historias por años. No me digas eso. Y quiero preguntarte algo. ¿Nos pediste permiso para mentir? Si no, cierra la boca ya. ¡Es Alya! ¿Hola? Fatos, no pudimos hablar en el restaurante y no entendí nada de lo que pasaba. ¿Crees que podemos vernos? Sí, claro. ¿Cuándo nos vemos? Puede ser ahora mismo. ¿Dónde estás? En mi casa. Está bien, envíame la dirección y voy para allá. De acuerdo, nos vemos. La envío. ¡Alya viene para acá! ¡Alya viene! Chicas, deprisa, muévanse. Tenemos que ordenar un poco la casa. ¡Es un desastre! Azumán, Alya es una chica bohemia. Ella no se fijará en esas cosas. Deja todo como está. Estoy segura de que viene a insultarme. Me dirá que soy la mujer más mentirosa que he conocido en su vida. Ya, Fatos, ¿por qué crees que haría una cosa así? De nuevo estás exagerando. Ahora disculpen, pero tengo que irme a la cama. Estoy muy cansada. ¡Vamos, muévete! ¡Haz algo! Ay, no sé qué voy a hacer. Nazli, ¿aún no te duermes? No, se me quitó el sueño. Oh. Tal vez me ayude a hablar con ustedes. Oye, estamos aquí. Vamos, dinos qué sucede. La señora Demet, la tía de Bulut, me ofreció trabajar con ella. ¿Trabajo de qué? Quiere que cuide a Bulut. Ah, ya entiendo. No me agrada esa mujer y no puedo ocultarlo. Le dije que mi trabajo es ser cocinera, no cuidar a niños y que he cuidado de Bulut porque en realidad lo quiero mucho. Pero al pensarlo mejor, no me gustaría dejarlo solo en esa casa. Me sentiría mal. Esa es toda la verdad. Sí, tienes razón, Nazli. Confío en tu instinto. Si esa mujer no te agrada, debe ser por algo. Creo que no debes aceptar. A mí tampoco me parece una buena persona. No puedes confiar en alguien así. Ella sabe que tú trabajas para el señor Ferit. Para empezar, no debería haberte ofrecido ese trabajo.
¿Tú qué piensas, Azuman? Yo sé que quieres a Bulut. Estar junto a él le ayudaría mucho. Y la señora Demé tiene mucho dinero. Es decir, es poderosa. Puede ser una buena jefa, es lo que pienso. Yo no pienso de esa manera, Nazli. Ferit dijo que haría todo lo posible por recuperar a Bulut. ¿Cómo vas a dejar tu trabajo con él? Olvídalo. Creo que no debes aceptar. ¡Qué mujer! Ofrecerte eso. Azuman, despierta, ya es tarde. Azuman, está sonando la alarma, ¿no irás a la escuela? Cancelaron la primera clase, iré después. Entonces, ¿por qué no apagas la alarma? ¿Debo hacer todo yo? Hermana, dámelo, yo lo pago. Dámelo. ¡Dámelo! ¡Ahora! ¿Por qué? ¡Es mi ¡Cállate! No puede ser. Es el documento que la señora Demet presentó en la corte. Azuman, ¿qué hiciste? ¡Azuman, qué hiciste! ¡Azuman! ¡Azuman, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo pudiste? No lo entiendo. ¿Cuándo tomaste esa fotografía? ¿Cuándo fuiste a hablar con la señora Demet? Pero ni siquiera estás avergonzada. ¿No tienes corazón? Nazli, cálmate. Primero debemos decidir qué vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mirar a ese niño a la cara? Ha sufrido demasiado y ahora esto, y ahora descubro que fue mi propia hermana quien lo hizo. ¿Cómo pudiste? ¡Nos hiciste regalos con ese dinero, ¿no es así? Le hiciste algo terrible a un niño inocente, Azuman. Y me ocasionaste un grave problema a mí. Ojalá te arrepientas. Pero si no les dices nada... ¡Cállate! ¿Cómo puedes seguir hablando? Azuman, es mejor que te vayas a la escuela. Anda, no vete quiero aquí, volver vete. A verte. No te quiero volver Nazli, a ver. Por favor, cálmate. Matos, ¿qué voy a hacer? Y esa mujer me ofreció trabajo. Es una víbora. No volveré a entrar a esa casa. Ni siquiera por Bulut no puedo hacerlo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Qué casualidad! Mira quién está llamando. Es Nazli. ¿Hola, Nazli? Señora Demet, he pensado en su oferta y no acepto. Nazli, espera. Ya tomé una decisión. No trabajaré con usted. Y buen día. Me dijo que no quiere trabajar aquí. ¿Es su decisión? Eso demuestra que Bulut no le importa demasiado. No, no digas eso. Bulut, Nazli te quiere mucho. Sí, me quiere mucho. Yo iré a vivir a la casa de mi tío Ferit muy pronto. Ella lo sabe, por eso no quiso venir aquí. ¿Cómo podré volver a ver a toda esa familia de nuevo? ¿Por qué me pasó esto a mí, Fatos? ¿Por qué mi hermana es así? No lo entiendo. ¿Cómo pudo hacerme esto mi propia hermana? ¿Cómo podré verlos a los ojos? Tienes razón, Nazli. Bulut es muy importante para el señor Ferit. Si se entera que Azuman hizo esto, puede perder la cabeza. Hasta podría enviarla a la cárcel. Aunque podría ser una buena lección. Azuman es mi hermana, Fatos. Yo tenía que protegerla. Me la confiaron a mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se lo contaré al señor Ferit. No lo hagas, Nazli. No puede enterarse por alguien más.
Debe saber la verdad por mí. Tengo que decírselo. Nazli. Señor Ferit, debe elegir el regalo del señor Nakatani. Señora Iqbal, ahora no puedo pensar en eso. Encárguese. Sería mejor si usted se involucrara. Nazli. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Señor Ferit, yo vine para hablarle de algo importante. Señora Iqbal, ustedes dos pueden ir a elegir el regalo. Ella lo conoce muy bien y puede ayudarla con eso. Pero, señor Ferit... Trabajen en mi oficina. Tengo una reunión ahora. Más tarde las alcanzo. Señorita Nazli. Es por aquí. Sígame. Se hacen de forma artesanal en algunas partes. El señor Nakatani mencionó que le encantan los sables y las armas blancas. Una de estas puede hacerlo feliz. Está bien. Bueno, le diré a mis asistentes que busquen. ¿Todo bien, señor Ferit? Nada cambió, ese es el problema. Hablamos con los abogados que nos representan. Dicen que ellos no revelaron nada. Nos culpan a nosotros por el descuido. Y nosotros diremos lo mismo. No pudimos haber filtrado algo tan delicado, señor. Exactamente. Esa filtración complicó todo. Era un archivo confidencial que complica todo para nosotros, que solo estuvo en dos lugares. La oficina de los abogados y también en mi casa. No pudo ser robado de mi casa. No quedan más opciones. Señora Iqbal, debemos encontrar otra forma de saber quién lo filtró. Pensaré en algo pronto, señor Ferit. No se preocupe, se resolverá. Por favor. Encontremos al traidor para que pague por los daños que causó. Quiero que se arrepienta por el daño que le está haciendo a mi familia. Así será, señor. Por cierto, ya resolvimos el asunto del regalo. ¿Quiere ver lo que elegimos? Si ambas estuvieron de acuerdo, entonces yo también lo estoy. Bien. Lo siento, Nazli, por abusar de tu tiempo. No importa, el asunto del niño... Nos interesa a todos, ¿no cree? Nazli, en serio, gracias por no aceptar la oferta de Demet. Denis se enteró cuando fue a visitar a Bulut. Puede parecer insignificante, pero para mí es muy importante la lealtad. Me alegra que Demet no influya en ti. Tú eres una muy buena persona. Bulut te adora y yo sé que tú a él. Gracias por quedarte con nosotros. Bueno, ya debo irme. Tengo cosas que hacer. Al fin llegas. ¿Qué hiciste? ¿Le dijiste? No pude hacerlo, Fatos. ¿Con qué cara iba a admitir que mi hermana es una traidora? Pero no pude hacer nada. Sinceramente, no sé qué más puedo decir. Hermana. Quería dejar el trabajo, pero ellos... Confían mucho en mí. ¿Cómo puedo dejarlos ahora? Pero si me quedo ahí, veré cómo descubren a la verdadera traidora. Dime, ¿qué hago, Fatos? Nazli, por favor, perdóname. Ya es muy tarde para arrepentirte. No sé cuándo te volviste tan cruel. ¿Cuándo te convertiste en traidora? ¿En qué momento, Asuman? Nazli, hablamos de la tía y el tío del niño. ¿Qué tiene de malo? No te molestó que ocultaran el documento, pero sí te molestas conmigo. El señor Ferit lo escondió. Deja que los ricos resuelvan sus asuntos. Gente común como tú y yo tenemos nuestros propios problemas. Mírala, cómo sufre. Eso fue chantaje emocional.
Escucha, Nazli, Ferit conoce bien a esa gente, si no, no lo hubiera ocultado. Lo sé, Fatos. Lo sé. Pero estoy muy confundida. Estoy entre la espada y la pared. Aquí tienes. Este de limón te va a ayudar. Muchas gracias, Fatos. ¿Cómo pudiste enfermarte en verano? No tengo idea. Es mala suerte. Tal vez sudaste en casa de tu apuesto jefe y saliste al jardín y te pegó el frío. Sí, eso debió ser. No me hagas reír. Me duele todo. Fatos, no pierdes la oportunidad de burlarte. Ya me voy. Iré a la escuela. Te veo en la tarde. ¡Oh! ¡Es Alya! ¡Hola, Alya! Hola, Fatos. ¿En quién está en el gimnasio ahora? ¿Y? Ven inmediatamente. Terminaremos con este malentendido hoy mismo. ¿Ahora mismo? Escucha. Me acercaré a Anguin y comenzaré a hablar. Luego te acercas y platicamos más, ¿entiendes? Le diremos todo con mucho cuidado y sin rodeos. Está bien. Hagamos eso y podré vivir tranquila de nuevo. Envíame la dirección, me preparo y salgo para allá. Adiós, Alya. Ahí nos vemos. Nazli, ¿puedo dejarte sola por un momento? Por supuesto, me siento mejor, necesito salir de cama. Está bien, Alya llamó y resolveremos el asunto de Anguin. Tengo que hacerlo, de lo contrario moriré. Dame un beso. Ay, no, puede ser contagioso. Buena suerte, no tengas miedo. Está bien. Deséame mucha suerte. Volviste a olvidar la llave, Fatos. Hola, ¿qué tal? Yo de nuevo. Hoy voy a ver a Bulut para la visita de rutina. Creí que te gustaría ir conmigo. Podemos ir juntos y después te llevo al trabajo. Denise, hoy no me siento bien. Lo más probable es que falte al trabajo. Hubieras llamado antes. Sí, pareces enferma. Déjame ver. Uy, sí, tienes fiebre. ¿Ya te estás medicando? No, todavía no. Tengo flujo nasal. Cuando estornudo, es resfriado. Necesitas un poco de sopa caliente. ¿Dónde está la cocina? Ahí está. Ah. ¡Tenis los zapatos! Ah, claro. Eres chef, debes tener papa y cebolla, ¿no? Con permiso. Ah, también tienes jengibre. Perfecto. ¿Qué necesitamos? Sal, pimienta, jengibre, una olla. ¡Ay, qué tonto! Entré a tu cocina sin permiso. Espero que no te moleste. Sal y la pimienta están ahí, la olla aquí. Recuéstate y descansa un poco. Me ocuparé del resto. Buen provecho. Huele muy bien. ¿Quién comerá todo esto? Dime, intruso, ¿con qué lo vamos a servir? Sí, es una buena pregunta. ¿Cucharón? Sí, es lo más lógico. No lo traje con la sopa porque está muy caliente y necesita enfriarse un poco. Cuando encuentre el cucharón, estará perfecta. El pretexto perfecto. Debe ser Fatos. Yo abro. Hola, Denis. Bienvenido. Gracias, igualmente. Gracias. Preparé sopa, está deliciosa. ¿Hay agua fría? Eso no sé. Permiso, gracias. ¿De dónde vienen? ¿Nosotras? Fatos y yo salimos para ver algunas telas y trabajaremos en los diseños. Sí, pasa, adelante. ¿Nazli? ¿Qué es esto? Alya, los zapatos. ¿Qué?
Vine y la encontré enferma, así que hice sopa. Suficiente para alimentar a un ejército. ¿Hizo sopa para ti? ¡Le encantas! Creo que traeré dos platos más. Aya, usa cualquier par de sandalias de ahí. Gracias. Me comí hasta la última gota. Estaba delicioso. Felicidades, Denise. Muchas gracias. Es la única receta de sopa que conozco. Nazli, ¿todavía trabajas para el Ferit, no es así? Sí, y si quiero seguir teniendo empleo, debo recuperarme lo antes posible. Tienes que ver a Bulut y Nazli cuando están juntos. Él brinca de alegría cada vez que la ve. Sí. Ella transmite energía positiva. Eso claramente se puede ver desde lejos. Sí, su energía es hermosa. Es una chica muy fuerte. La quiero mucho. Pero ahora no siento mucha energía, Fatos. Me enfermé, me siento muy mal. Debo recuperarme pronto. La sopa te ayudará, estoy seguro. Sí, ya empiezo a sentirlo. Yo recojo la mesa. Llévate esto, ¿sí? Por supuesto. No deberías ver a Bulut ahora. Podría enfermarse también. Desearía que la bruja de Demet fuera quien se enfermara. Denise, lo siento. Olvidé que es tu hermana. No puedo ocultar lo que siento. No, no, descuida. Sé lo que piensas de ella. Y en teoría estoy de acuerdo. ¿Ya leíste esto? No, Denise, no he leído ninguno de esos libros. Son de Nazli. ¿Denise? Tu sopa es súper milagrosa. Tienes que patentarla de inmediato. Se nota, te ves mucho mejor. Pero no deberías ir a trabajar. Llama a Ferit y dile que cene fuera esta noche. No, debo ir, me siento mejor, no hay problema. Sí, entonces te llevo. Denise, ¿puedes llevarme también? Tenemos ensayo, puedes quedarte a escucharnos. Necesitamos tus consejos. Está bien, porque iré a ver a Bulut más tarde. ¡Ya llegué! ¡Ah! ¡Miren quién está aquí! Gracias, nos vemos luego. Vamos de salida. Hasta luego. Con permiso. ¿Qué sucede, Azumán? ¿Qué estás pensando? Yo voy a mi habitación, solo saludé a los invitados. Ya basta. Vete a estudiar, ya lárgate. Déjalos tranquilos. Adiós, cariño. Besos. ¡Uy! Esta casa cambió demasiado. Mira a toda esa gente de la alta sociedad. Artistas. Todos están aquí. Lo siento, Azumán, pero Nazli y yo también somos artistas. Por supuesto. ¿Tienes una qué? ¿Casa de modas? Dime, ¿qué pasó con eso? ¿Resolviste tu problema con Engin? Hoy fuimos a ver a Engin para explicárselo todo. ¿Y? No pudimos decirle nada y nos regresamos. Ay, soy tu amiga, así que seré directa. No funcionará. ¡Ay, por favor, cállate! ¡No digas eso, Azumán! Niña tonta. Nazli, ¿dónde estabas? ¿Por qué no respondías mis llamadas? Ay, ¿me llamaste? No escuché el celular. Pondré esto en la cocina y vuelvo. Te llamé como 100 veces. Quería que compraras pasta en el camino, pero no respondiste. Oh, Fatos, qué tonta. Olvidé mi teléfono en casa del señor Ferit. No puedo regresar hasta allá. Pero mamá también podría llamar. Espero que no lo haya intentado. Si quieres, yo puedo ir por él. Así no te cansas y de regreso a casa yo compro la pasta. Gracias, descuida, no. Yo puedo hacerlo. No tengo tanta hambre, te esperaré para comer y hay sopa. Si tienes tanta hambre, calienta un poco de sopa que hizo el hombre adinerado. No, gracias. Ya no tengo apetito después de eso. ¿Nazli? Señor Ferit, buenas noches.
Olvidé mi teléfono aquí. Lo buscaré y me iré de inmediato. Pensé en llamar antes de venir, pero no pude, obviamente. Mi teléfono está aquí, seguramente. Me iré sin hacer ruido como un fantasma. No notará que estuve aquí. Gracias. Me voy. Lo siento. Buenas noches. Permiso. Espera, ¿quieres un café? ¿Un café? No, ¿es tarde? Digo, ¿usted lo va a hacer? Claro, por supuesto. Entonces sí, con mucho gusto. Gracias. Está bien. ¿Te gustó? Caliente, pero está delicioso. Tiene aroma picante. Cierto, olvidé que eres especialista. No, solo soy chef. Y no tiene cafeína, no te quitará el sueño. Últimamente no duermo bien. ¿Por qué? El trabajo, escuela. Bulut. Me preocupo por él. No sé si podrá acostumbrarse. No te preocupes, ese problema pronto se va a resolver. Me alegro por Bulut. De cierta forma entiendo por qué Hakan está haciendo todo este circo. La actitud de Demet es la que no entiendo. ¿Cómo puede apoyar a Hakan? Bulut es su sobrino. Un dicho japonés dice: no le temas a la piedra negra en el arroz, sino a la blanca. Exactamente, es muy cierto. ¿Por qué te interesa la cultura japonesa y su comida también? Su estilo de vida es tradicional, me parece impresionante. Son personas honestas, decentes y orgullosas. Además, son muy trabajadoras. Por cierto, dame la taza, veo que está muy caliente. Te puedes quemar, permíteme. Muchas gracias. Son muy honrados, decentes, justos y trabajadores. Su comida es excelente. Hay muchas cosas que me gustan de la cultura japonesa. Por ejemplo, algunas ciudades tienen nombres de animales. Cada animal tiene una ciudad. Gatos, conejos, zorros, incluso el solo pensarlo me emociona. Cuando hablo de cosas que me gustan, me pongo innecesariamente emocional. Lo siento mucho. No necesitas disculparte, Nazli. La ambición hasta cierto punto debe ser apreciada. Me está apreciando. ¿Se dio cuenta? Esto es increíble. En serio, esto merece celebración. Yo, perdón, a veces no puedo dejar de hablar y eso no es de apreciar. Hay luna llena. Es hermosa. Como una gran linterna. ¿Una linterna? Cuando la miro solo veo a un conejo blanco. Disculpe, ¿cuál es el mío? El de la derecha. ¿Entonces solo ve al conejo del cuento? Solo eso.